Suscríbete al canal y dale like al video para tener más información al instante. Mucha atención, por una orden judicial, alias Fito regresa a la cárcel regional de Guayaquil. Esto es lo que se sabe. El juez Diego Poma dispuso que el líder de los choneros, Adolfo Macías, alias Fito, sea trasladado a la cárcel regional desde La Roca, donde permanecía desde el 12 de agosto. Luego de casi un mes del traslado del líder de los choneros, alias Fito, el juez de garantías penales, Diego Poma, ordenó su traslado inmediato a la cárcel regional de Guayaquil. Este centro carcelario había sido el centro de operaciones de alias Fito, y sus abogados habían solicitado medidas para que la justicia no lo traslade a ninguna otra cárcel del país. Según el fallo del juez Poma, se ordena el traslado inmediato del privado de libertad Macías Villamar José, alias Fito, al Centro de Rehabilitación Social Masculino Guayas número 4, bajo las seguridades del caso, decía el comunicado. También agrega que se prohíbe el retorno del privado de libertad a su ex celda, debiéndose asignar una celda conforme disponga la máxima autoridad del centro de rehabilitación, conforme toda la población, sin privilegios algunos.